Calcularé por integración en coordenadas polares el área de la región, área de la región en el primer cuadrante que se encuentra entre los círculos x2 más y2 igual a 4 y x2 más y2 igual a 2x. X, el círculo x2 más y2 igual a 4 evidentemente es un círculo de radio 2. Completando cuadrados en el otro círculo, x2 más y2 igual a 2x. A la izquierda pasamos todos los términos, completamos cuadrados y nos da esta forma. Pasamos el menos 1 al lado derecho y nos da la ecuación de una circunferencia con radio 1 y con centro en 1, 0. En 1, 0. La una es una circunferencia de radio 2 con centro en 0, 0 y la otra una circunferencia de radio 1 con centro en 1, 0. Y el área entre esas dos circunferencias, o círculos realmente, entre las dos circunferencias, rellenándola para dar parte del círculo, es la que se va a calcular. Vamos a mirar el gráfico que trabajaremos con él. Es este. Aquí están las dos circunferencias. Una externa de radio 2 y una interna de radio 1. La externa con radio en 0, 0, que es x2 más y2 igual a 4. Y la otra, que es x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Con centro en 1, 0 y radio 1. Aquí está el centro 1, 0 y radio 1. Ahora, calcular esta área en coordenadas cartesianas realmente refiere, y además dice que está en el primer cuadrante. Primer cuadrante, o sea que no se refiere al resto, al segundo, ni tercero, ni cuarto, sino el área del primer cuadrante en la circunferencia con centro en 1, 0 y radio 1, y la otra en centro en 0, 0 y radio 2. Esta área aquí se va a calcular. En coordenadas cartesianas esto es bastante más complicado calcular esta área cuando se puede, por supuesto. Ahora, vamos entonces a trabajar ahora en coordenadas polares, que es lo que es más conducente para este problema. Vamos a pasar a la forma polar la circunferencia x2 más y2 igual a 2, la de radio 2. Bueno, en polares los parámetros son r y teta, las variables son r y teta, y por lo tanto la primera circunferencia de la radio 2 tiene solamente de fórmula r igual 2. La otra, x2 más y2 igual a 2x, sustituyendo x igual a r coseno teta, como es usual en coordenadas polares a cartesianas, y igual a r seno teta, x cuadrado queda r cuadrado coseno cuadrado de teta, y cuadrado r cuadrado seno cuadrado de teta, 2x igual a 2r coseno teta, factorizamos r cuadrado, en factor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta queda 1, 2r coseno teta igual al lado derecho, luego queda r cuadrado igual a 2r coseno teta. Pasamos al lado izquierdo 2r coseno teta, factorizamos r y nos da r en factor de r menos 2 coseno teta igual 0. Asumiendo que r es diferente de 0, tenemos r menos 2 coseno teta tiene que dar 0. Si estos dos son 0, o este da 0 o el otro da 0, y como este no es 0, aquel tiene que ser, debe ser 0. Y por lo tanto r igual a 2 coseno teta. Es verdad que nosotros, en este caso, r igual a 2 coseno teta da la fórmula de la circunferencia x2 más y2 igual a 2x, que era la de radio 1 con centro en 1, 0, y ahora está en coordenadas polares. Note usted que eliminamos aquí realmente el r igual 0. Sin embargo, cuando teta sea pi medios, cuando este ángulo sea pi medios, es evidente que el coseno de pi medios es 0 y r da 0, es decir, que se ha incorporado de nuevo el r igual 0 a la fórmula, pese a que aquí pareció haberse eliminado. Esto toma cuenta, buena cuenta, de todo el lugar geométrico de la circunferencia con centro en 1, 0 y radio 1. Insisto, r igual a 2 coseno teta
Es la ecuación de la circunferencia, que se llamó en principio en cartesiana es x cuadrada más y cuadrada igual a 2x, y que resultó ser x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, circunferencia de radio 1 y con centro en 1, 0. Ahora vamos a proceder, por lo tanto, a hallar el área que estamos buscando. Esta área que está aquí, entre estas dos circunferencias utilizando coordenadas polares. En las coordenadas polares los parámetros son R y teta. Y por lo tanto, en cualquier lugar, tomando un radio, digamos, teórico aquí, para hacer la integral y calcular el área que está en amarillo, utilizando la fórmula de que el área es un medio del integral entre teta sub 1 y teta sub 2, que son el ángulo que barra el radio para generar la figura, y R cuadrado de teta para el primer valor de R para esta figura, menos R sub 1 cuadrado de teta para el segundo valor de R en esta figura, diferencial de teta. La fórmula del área cuando hay dos, digamos, figuras geométricas en coordenadas polares y dos radios que están creciendo y variando al moverse esto, el radio interno cambia, que está aquí, y el radio externo también cambia, que está acá. Esa es la fórmula. Ahora, sabemos que el primer radio, primero el externo porque es el más grande, el externo menor el interno. El radio más grande, el externo, es de radio 2. O sea, queda 2 al cuadrado y queda 4. Queda 4, 2 al cuadrado. Entonces, que el radio interno es, y no me refiero al radio de la circunferencia, sino al R polar, de 0, 0. Al R polar, este R polar sabemos que es la fórmula polar de la circunferencia interna, dijimos que era 2 coseno teta. Aquí está 2 coseno teta al cuadrado. La diferencia entre los dos radios polares para las dos figuras, diferencia de cuadrados y diferencial de teta está aquí. Ahora es simplemente hacer la integral. Esto da un 4 en ambos lados, saca factor común. Y ese 4 con este, aquí falta, ok. C4 sale como factor común y con este un medio queda 4 medios que se va a convertir en 2 y me queda integral de 0 a pi medios de 1 a sacar el 4 menos coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, pero 1 menos coseno cuadrado de teta es seno cuadrado de teta, me queda entonces el integral de 0 a pi medios. Recuerda que vamos siempre de 0 a pi medios porque este radio barre desde aquí hasta acá y el ángulo teta para el primer radio al iniciar es 0 y termina en pi medios. De 0 a pi medios es lo que barre el R polar. Y aquí medio seno cuadrado de teta. Bueno, esto hay que integrarlo. La integral de seno cuadrado de teta es teta menos seno teta coseno teta. Intégrela por partes o busquen las fórmulas de integración. Un medio de esto entre 0 y pi medios, y al sustituir le da este un medio y este 2 se simplifican, le da teta menos esto a 0, porque el seno de pi medio es 0 y el de 0 es 0, ¿no? Lo único que queda es pi medios y este se vuelve 1. La respuesta de que esta área aquí es pi medios es fácil corroborarlo por lo siguiente. Este círculo externo tiene radio 2 y por lo tanto su área es pi R2. Y como el radio es 2 sería 4 pi. Pero como estamos hablando solamente del primer cuadrante, el área del círculo externo de esta parte, de todo este círculo, sería
4 sería pi de todo el círculo este. Ahora, como este tiene radio 1, pi R2 da pi, y como es la mitad lo que hay que quitar, aquí hay que restar pi medios. Y es evidente que pi menos pi medios da pi medios, que es nuestra respuesta. Lo cual dice alguien, bueno, ¿por qué cálculo integral, pero si lo pudo haber hecho de otra manera? No, es que lo bonito era aplicar el cálculo y luego darse cuenta que coincidía con viejas fórmulas, pero que fue una suerte que se pudiera utilizar. Generalmente va a tener que utilizar cálculo integral para la mayoría de las figuras.